cosas más importantes dentro de Minecraft son las aldeas. Estas nos permiten hacer tradeos con los aldeanos y de esta manera conseguir ítems que nos serán de utilidad para ir a por la dragona. Pero estas aldeas no han cambiado prácticamente nada desde que inició el juego, y nuestra misión siempre ha sido mejorar las cosas, aunque a veces se nos pase la mano. Así que chicos, bienvenidos, esto es Minecraft, pero las aldeas son súper. Pero antes de empezar chicos, les recuerdo que pueden suscribirse al canal y de esta manera acompañarme en futuras aventuras. Y recuerden activar la campanita para que de esta manera les notifique cuando suba nuevo video. No pueden dejarme un like para que de esta manera YouTube nos recomiende a más personas. Ahora sí, vayamos con la aventura. Ah, que hubiera sido demasiada suerte que apareciéramos en una apenas creando el mundo. Pero tenemos materiales básicos y tenemos alimento. Allá adelante sí que vamos a conseguir todo lo más esencial. Ya probamos de esta manera un hacha y un pico. Y así tenemos nuestras herramientas básicas. Y con esto nos fabricamos un hacha. Venid aquí, señor oveja. Señor pollo. Se ha salvado, señor pollo. Hemos conseguido materiales básicos y ahora solamente queda buscar... ¡Ok! ¡Un poco de carbón! Ok. Unos cuantos palitos extra, lo colocamos de esta manera. Y tenemos un pico. Y ahora sí voy a llevar el carbón para cocinar todas las chuletas. Y tenemos grabado este lado, voy a buscar tres pedernales. Siempre necesitamos tres pedernales para pasarnos al Nether. Listo, tenemos tres pedernales. Vale, para el otro lado teníamos una zona nevada, así que de este lado es pradera. Y eso nos va a facilitar encontrar una aldea. A ver, cosa que digo y cosa que se hace, ¿what? Vale, para el otro lado era zona nevada, pero vean... Oh, vale, estoy viendo un molino. Véanle, no te creo, hermano, tres chimeneas. Ah, son tres hornos. A ver, vamos a aprovechar este horno. Ponemos esto aquí y ponemos esto... No, espérate, creo que hay horno de... No, olvídalo. Vale, ahora tenemos horno. Le voy a robar esto. Vamos, esto y esto. Está enorme esto. Ok, lo siento, señor aldeano. Me robo una esmeralda, me robo un lingote de oro y mi primer lingote de hierro. Vale, tiene segundo nivel. ¡Oh, amigo! Esto no es nada ético, En ninguna de nuestras aventuras jamás habíamos tenido una armadura de cota de malla. Es la primera vez que tenemos una. A ver, la limpieza también queda de ver. A ver, en los barriles no encontramos nada. ¡Ah, ok! Le hemos arruinado el jardín de alguien porque abrimos esta compuerta y se llevó... ¡Oh, amigo! Vale. Ok, le arruinamos el jardín a algún Alfredo. Tremendo reloj que tienen aquí. ¿En serio? Pero sí, un reloj. ¡Vean este molino! Ya no podemos correr. Así que vamos a sacar nuestras chuletas de acá. Y qué mejor lugar para pasar la primera noche. Vale, aunque de hecho en la casa que entramos no tenía cama. Esto es carbón, ¿no? ¡Oh! Creí que era lana. Son bloques de carbón. Lo iba a picar para hacerme una cama. Ok, bien esto. Todas las aldeas tienen este sistema que todos ponemos. Cuando construimos nuestras casas, todos ponemos este sistema para no andar cerrando las puertas. Son unos genios estos alfonsos. Y ve la cantidad abismal que tenemos de paja. Vale, pero me voy a llevar esto para dormir. Nice. Ok, vamos a recolectar los materiales necesarios y tenemos que explorar el resto de la aldea. ¿Esta es una biblioteca? ¡Es una biblioteca enorme! Siendo sincero, un Alfonso Tryhard logró conseguir un cráneo de esqueleto. En mi vida ha logrado conseguir un cráneo de esqueleto. Y algún Alfonso lo ha conseguido y lo ha puesto aquí. Ok, la decoración está épica, ¿eh? Y ve la chimenea, ¡qué guapo! Allá vamos a explorar el resto de la... ¡No puede ser! ¡Está enorme esta aldea! ¡Ve esto! ¡Tenemos casas hacia... ¡Ve esto! ¡Oh, what! Quiero ver esta casa. Vale, acá tenemos otra biblioteca. Ok. Un bloque de hierro, así, gratis, de la nada. Un estante para armaduras. ¡No! Ok. ¿Qué? ¿Qué? Cuando instalé el datapack, no había visto esto. Ok. Un stack de bloques de diamante. No lo voy a hacer todo. Tenemos ya los marcos de portal de... Y tenemos el litras. Ok, los voy a dejar aquí, ¿sabes? Los voy a dejar aquí y vamos a seguir explorando la aldea. Ok, espada de diamante. Me gusta. Ay, bonita terraza. Ok, esta es una casa del herrero. No. ¿Cómo se llama? Un paletero. Esta es la casa. Fíjate nada más. La casa de paletero está mejor que cualquier casa que yo haya hecho en cualquier aventura. Se ve que sí deja, ¿no, aldeano? Se ve que sí deja. A ver. Ok. No te creo, amigo. No te creo. Un stack. El pico de netherita. Pico de netherita, eficiencia 3, reparación, la espada, el casco, un hacha y una pala. Me voy a llevar esto. Vale, debe de tener otro cofre. ¡No! ¡No! Pantalones, otra espada. A ver, este tiene saqueo 3 y barrido 3. ¿No tenemos espada? Pues ahora ya tenemos espada. Ok, tenemos muchos cohetes, tenemos muchísimo oro. Que de hecho no va a haber necesidad ni siquiera de ir al Nether, creo, ¿eh? Vale. Me voy a quitar esto. Y nos estamos volviendo a la coletita táctico. Vale, todos tienen segundo. Ve nada más.
Esta casa tiene 1, 2, 3, 4. Es una familia de 4 aquí. 5, 6. ¡Una gran familia! Vale, aquí creo que no habíamos entrado, ¿sí? Es otra casa igual, pero no habíamos entrado. En esta fue donde encontramos el cofre. Ok. Solamente los de esta casa tienen los barriles súper rotos. Ok, tenemos elitras, más cohetes. Oye, espera, pero es verdad, no había visto que este cofre tiene todo para encantar una armadura. Lo que nos falta, de hecho, son unas botas de diamante. Nos hacemos una mesa de herrería, pongo las botitas y listo. Ah, espera, pero todavía no nos da el logro. Vale, quiero ese logro. Pechera, nederita y listo, lo hemos conseguido. ¡Hemos obtenido el ajolotito táctico! ¡Perfecto! ¡El tradeo que quería! Ven acá, necesito unas cuantas flechas. Pero tenemos muchísimas esmeraldas. ¡Vale! Conseguimos esto, pero tenemos para ballesta. A ver, tenemos muchísimas esmeraldas, así que no te preocupes, Alfonso. ¿Vale? Un arco con poder 1. Vale. Conseguimos todo esto. Pero vean nada más la inmensidad de esta aldea. Vean la inmensidad de esta aldea, está enorme. Lo que más me sorprende, de hecho, es que tenemos una aldea súper, súper grande, pero solamente un golem para protegerlos a todos. Tiene que estar desquitando su sueldo, como no puedes imaginar. Pero ahora sí, lo que tenemos listo es, de hecho, porque ni siquiera tenemos que buscar la Stronghold. Tenemos marcos de portal aquí. Ok, vale, estamos aquí, perfecto. ¡Vemos! ¡Rompemos! Y casi me rompo yo también. ¡Pero qué tiros, eh! Y listo, creo que ya son... No puede ser, todavía nos falta. Acabo de pegar un ladazo. Vale, nice. Vale, y baja otra vez. Y baja. ¡Uy! Vale, y me dio un recuerdito de paso. Ok, creo que con el hacha le podemos hacer más daño. ¡No! ¡Qué bueno! No sé por qué, si no tuviéramos las elitras, hasta aquí llegábamos. Nos estamos arriesgando demasiado. Vale, baja nuevamente. No puede ser, se fue. No nos dio la espalda, pero en esta lo acabamos. En esta tenemos que acabarlo. Nice, toma. Ok, acabamos a la dragona. Hemos pasado Minecraft como tal. Esto no se puede quedar así, ¿o sí? Así que vayamos a buscar más retos. Y algo que voy a hacer es buscar un charco de lava. Quiero irme al Nether a conseguir cabezas de Wither. Ok, no encontramos como tal un charco de lava, pero encontramos un portal en ruinas, así que me sirve. Ok, uno de obsidiana. Tenemos otro de obsidiana de estrada acá. Y lo encendemos. Y vámonos al Nether. ¿Es en serio? ¡No te lo puedo creer! ¿Te imaginas si no trajéramos elitras? ¿Cómo se supone que te bajas de aquí? Vale. Pues lo que tenemos que hacer es ir a buscar una fortaleza. ¡Fortaleza! ¡Ok! ¡La primera cabeza de Wither! ¡Al fin tenemos un cráneo de Wither! Ahora solamente tenemos que conseguir otros 3. ¡Ah, no, espérate! ¡2! ¡Matemáticas, hijo! Y otra. Ya tenemos las 3. ¡Uy! Vale. Tenemos las 3 cabezas ya. ¡Tu permiso, me voy de aquí! A ver, si no estamos mal, nuestro portal debería de estar por aquí. ¡Ahí está! ¡Tenemos que atinarle! ¡Por favor! ¡Con cuidado, despacito! ¡Ay, soy un crack! Regresando al Overworld, lo que decidí es hacer un hoyo para encerrar al Wither, de esta manera vencerlo. No saldrían otros planes. Me tengo que hacer un par de cubetas para tener leche. ¡Ok! A ver. Ahora que lo pienso, tenemos un bloque muy fuerte. ¿Piqué ya abajo para nada? A ver, esto va a ser peligroso. Peligroso, muy peligroso. Pero, creo, si no mal recuerdo, el portal no se rompe. No se rompe, ¿o sí? Ok, colocamos esto. Todavía no coloques lo demás. Pero. Ok, en teoría no debería poder salirse. Ahí está. Vale, lo hemos encerrado. ¡No! ¡Uy! Vale, chicos, pues ya llevo un rato intentando bajar este, pero el Wither no lo baja ni su abuela. Así que
lo tenemos que dejar aquí porque salió mal el plan de los portales. Así que chicos, espero que les haya gustado mucho esta aventura. Vencimos a la dragona, pero no pudimos buguear al Wither. Creo que debo de hacerlo de la manera antigua, o más bien la manera clásica. Esto de saber usar hacks no es lo mío. Así que chicos, nos vemos en una futura aventura. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Chaito!